todos, bienvenidos, ¿cómo están? Espero que súper bien, espero que no les haya pasado nada, que estén con salud, sus familiares, sus amigos, etc. Bueno, en esta ocasión quería hacerles un videíto acerca de unas plantitas que las voy a vender. Había publicado una que iba a vender y una amiga dice véndemela, y ese día que le tomé la foto se me quedó en el sol y como que se le ve dañado. Era esta, estaba más bonita. Entonces creo que el cambio brusco de que la dejé al sol directo le quemó algunas plantas. Estaba a media sombra esta, entonces se le quemó unas hojitas y se me puso media feita, y pues tenía que haberle guardado esta, pero como si tenía otra, entonces le dije que mejor le vendo esta de aquí. Entonces le voy a dar esta, y también le ofrecí otras, entonces me dice claro. Entonces le voy a vender esta también, no sé cómo se llama. Esta se llama Queveria Perlebum, es de sol, sino que si uno se les acostumbra a un sitio, debe ser paulatino el cambio. Es, por ejemplo, ahorita esta, como estaba en el sol, no hay problema que la tenga en el sol, eso sí, ya puedes. Esta también es de sol, es hermosa esta. Por acá tengo otra, ya les muestro. Es esta de aquí. Si ven que se hace bien grande. Ay, se me pegó un cactus. Bueno, esta es bien bonita. Entonces, de aquí le saqué, miren, le saqué así como esta, le saqué el hijito, que es esta. Y se ve pues que aquí sí ha pegado bien. Igual esta también es de sol. Casi la mayoría de las suculentas son de sol. Claro que les va mejor, eso, ahí les va mejor, así por un filtro del sol que sea claro, ahí les va mejor a estas plantitas que son hermosas. Miren, está en esta lata de aquí y pues se ha crecido precioso. Está de limpiarlo un poquito, pero está precioso. Este es un hijo de este, ¿sí? Entonces hay que regarles cada que se les ve el sustrato seco, hay que regarles, ¿sí? Entonces esa va a ser otra que les voy a vender. Esta es otra, qué linda que está, y les va bien en esta macetita. Miren, no tiene drenaje, pero aquí claro que yo le puse bastantita piedra acá abajo, aunque no se le ve piedrita, y luego le puse sustrato, y pues aquí esto me permite ver cuando está seca, yo les riego y les ha ido bien. Está muy bonita, igual le voy a vender a $1 esta. Esta de aquí también, que tengo bastantes de esta. Esta se llama Echeveria Topsitorbi Runjoni, algo así se llama. Tengo bastantes porque me compré una que tenía bastantes hijitos, y le puse por un lado y por otro los hijitos, y miren cómo están preciosas. Si me ven así apurada es porque no tengo mucho tiempo. Me gustaría tener más tiempo para hacer más videos. Ah, y es que ya viene la señora también a llevar las plantitas. Me dice, ya, ¿qué hora están? Que no sé qué. Y ya viene, y entonces yo quería grabar cómo le entrego las plantitas, porque me da mucha pena de que se me las lleve. Miren esta, crece. Se cae una hojita y crece. Aquí está una, no sé si le pueden ver. Esta se hace las puntitas bien rojas, ya le dije a la señora que está así verde, es porque la he tenido a la sombra, pero si se le pone en una maceta más grande y más sol, se hace las puntitas bien rojas, como esta una que ya les voy a mostrar. Esa es otra, entonces son 5. Aquí está una, esta se llama Siempre Viva, es preciosa. Esta le saqué a otra que ya les voy a mostrar ahorita mismo. Miren, hace creo que 3 meses, sí, 3 meses, le saqué, así mismo como están estos de aquí, le saqué los hijitos, y yo quería que esta se haga más grande, esta del centro, que es la que yo compré, pero sacó más hijos. Este es hijo de esta. Miren, y ya casi está del mismo porte
más, antes más grande, miren. ¿Sí o no? No puede ser. Entonces mejor le voy a cambiar la maceta para ver si se me hace más grande, porque he visto que son bien grandes. Entonces quiero que se haga grande, 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 grande. Pero miren que aquí le ha ido bien. Entonces me va a tocar sacar otra vez estos hijitos. Entonces igual esta la va a vender a $1. ¿Y cuál más? A ver, aquí están 4. Ah, y esta 5. Eso. Y bueno, aprovechando de este videito, quería mostrarles este cactus que me sigue floreciendo. Fue una de las plantas más bonitas o de mis preferidas de mayo y me sigue dando florecitas. Miren qué hermoso, precioso este. No sé cómo se llama, a ver si alguien me dice cómo se llama. Está precioso. Bueno, eso nada más. Ya les voy a dejar una foto a ver cómo me recibe las plantas mi amiga. Espero que me envíe fotitos de cómo siguen, porque sí me da penita. Eso. Bueno, les indico cómo se pone esta plantita. Se pone preciosa. Miren acá. Miren. Tiene bastante espacio ahí para las raíces. Yo pienso que es por eso. Entonces acá, miren esta también. ¿Sí ven? Este. Miren que ya me va a tocar sacar esto porque este cactus que está aquí casi no se lo ve. Este es del mismo que les estaba indicando allá. Miren qué precioso. Del que se lleva, mi amiga. Y ya. Entonces, mis bellas se me van. ¿Qué es esta? Siempre viva. La Perle Boom. Esta no me sé el nombre, a ver si alguien me dice. Este es un sedum, no me acuerdo el nombre específico. Y esta de acá. Y ya me vienen por ahí a ver. Bueno, les doy la bendición. Espero que crezcan preciosas. Chao.